so, hello, this is darak. and well, today i want to send my regards to unity of gaming, to 40 gaming, to wet dima, and laudika sarcarhi. Uh, i don't know how to pronounce that name. excuse me if i did wrong. also, i want to apologize. Uh, this video, i will only speak in spanish. so, sorry about that. If you still want to see this video, welcome and thank you. Y bueno, pues aquí siguiendo con el video, siguiendo con los saludos, Crepacio, la buena, un saludo aquí a Vale, que fue el primero con el que tuve contacto eh, con todo esto de YouTube y Iron Ironsight, eh, también Chris Warrior, eh, aquí un saludito para Chris Warrior, eh, un saludo también para... Sebastián Digo, digo, Sebastián 24 para Imanolo o a Imanolo, ¿cómo se pronuncia? Saludito para Manolo que empezó a hacer vídeo hace poco también. Y un saludo también a Felipe Martínez que este video va dirigido a él y me ha enviado muy buenas vibras últimamente. Y así que gracias a todos. Y bueno, bueno, también un saludo aquí a Miner y a Jefferson, todos amigos acá acá por donde yo vivo, acá de mi tierra, de mi tierra. Así que... Bueno, resulta que el señor Felipe me hace esta petición. Bro, ¿puedes hacer un video explicando las ventajas? Y yo le respondo. Hablas de las habilidades como recarga rápida y maratón. Porque la verdad, eh, en el juego no hay nada que se llame así como tal ventajas. Entonces por pues, si le hice la pregunta, la aclaración. Y él me responde sí, más o menos, una combinación para un juego frenético. Y bueno, de esto se trata el video de hoy. Voy a dar algunas recomendaciones, algunos consejos, algunos tips de lo que en mi experiencia he acumulado sobre qué hacer en este juego y cómo jugar y todo, qué usar, no sé, no sé. Antes que nada debo aclarar eh, que tanta experiencia tengo yo en el juego. Bueno, en la versión anterior de aérea o Gamigo, eh, comencé yo como en marzo más o menos de este año. Y acumulé en total 90 horas como pueden ver, 90 horas 26 minutos de juego. Y llegué al nivel 73. Me llamé Askelat. Y bueno, ya me cambié el nombre en la nueva versión. Y bueno, esta es eh, la cuenta de ahora. De acá con la versión global. Con la versión de Whipple Games. He acumulado en esta, en esta cuenta 40 horas con 21 minutos. Así que llevo más de 150 horas eh, en este juego. No sé si eso es suficiente experiencia, pero aún así, si me pidieron el favor de que haga el vídeo, pues supongo que quieren mi opinión. Y bueno, eh, empecemos. Vamos con. Bueno, como sabemos, hay varios tipos de habilidades: recarga rápida, apuntado rápido, equilibrio, cambio veloz y manos ágiles. Eso en el slot 1, ¿sí? En la habilidad 1. ¿Qué habilidad yo recomiendo? Bueno, pues. Más que nada la recarga rápida es la que yo más uso. Ese 30% puede ayudarte bastante a la hora de que, tú, de que tú estés jugando en una partida que recargas. La, la diferencia se nota. He notado la diferencia con armas como la AUG, como la M4, como la P90, armas así, sí. En la recarga rápida la recomiendo para fusiles de asalto, SMG y lo que es más que todo la LMG. En esta sí la recomiendo bastante porque, bueno, como tienen ese cartuchón ese cargado tan grande pesado se demora más tiempo de recargar que eh, las que los demás tipos de arma como la smg y, y el fusil de asalto entonces recomiendo la recarga rápida cuando vayan a usar el mg la diferencia se nota bastante otra habilidad que recomiendo bastante eh, más que todo en los francotiradores si sí, en los francotiradores es el cambio veloz si, sí, permite cambiar de arma hasta un 100% más rápido. Obviamente, tú puedes usar también recarga rápida si quieres, 30%, pues viene bien, normal. Pero el cambio veloz 100% eh, te ayuda, por ejemplo, cuando tiras un hitmarker a una persona, a un enemigo. tiras hit hitmarker y el enemigo está cerca. Tú cambias de arma rápidamente y lo rafalla con la pistola. Y, y como le hiciste hitmarker, el enemigo tiene poquita vida. Así que con una o dos balas con la pistola lo matas de una. Entonces, más que todo es por eso. Para cambiar de arma en caso de que se te, te enfrentes a un enemigo al que no le puedas dar o no lo puedas matar en el primer disparo. Esta habilidad sí que no la recomiendo para nada. La verdad de todas, para mí es la peor. Incluso peor que manos ágiles. Puntado rápido 15%. La verdad, 15% no es mucha la diferencia. 15% no es mucha la diferencia. Esta habilidad deberían bufearla. Al menos un 30% para hacerla algo equilibrada como como la carga rápida. Pero en sí esto no es nada. Y esta tampoco la recomiendo mucho porque esta es muy específica. Aumenta la, cel la celeridad al lanzar o colocar bombas. Colocar armas mortales hasta un 50%. Y acelera la colocación y desactivación de explosivos hasta 30%. Manos ágiles es para cuando tú estás usando cuchillos. Que es para lanzarlo rápido, Cuando usas cuchillos y hachas arrojadizas. Es para eso que se usa estabilidad. Y también para colocación y desactivación de explosivos en, la, en el modo busca y destruye. ¿sí? Es muy específica esta estabilidad. Es por eso que no la recomiendo mucho. Equilibrio. Reducir el proceso del arma hasta un 50. Bueno, esto está mal, mal, mal traducido. ¿sí? Si, lo, si pondría el juego en inglés, sí, sí diría lo que debe ser. ¿Esto qué es lo que hace? Reduce eh, 50% el movimiento de la mira cuando estás apuntando, que se mueve. Eso es lo que hace esto. Y, y, y incrementa mantener la respiración hasta un 100%. Mantener la respiración un 100%. Esto cuando estás usando un sniper o la ballesta, que presionas el control o el shift, creo que con ustedes presionas el shift y el personaje aguanta la respiración y la mira se queda quietecita. Para eso es estabilidad. Y bueno, pues esas son todas las que recomiendo cambio veloz para sniper y para los demás poder recargar rápida. Para estos para fusiles de salto y SMG también podrías usar eh, cambio veloz eh, que 100% es bueno, muy bueno. Entonces, es por eso que muy recomendable. Supongamos que se te acaban las balas en, por ejemplo, la la MX4 se te acaban las balas y no te da tiempo de recargar, pues tú simplemente cambias de armas y con una Glock o con una legal no sé, cualquier, cualquier arma secundaria que uses, pues simplemente terminas el trabajo. Así que eh, de por sí también es muy buena opción el cambio veloz en los fusiles de asalto y según mi opinión, la verdad, según mi opinión. Bueno, en la segunda habilidad yo uso Maratón. Maratón, ese es el que yo uso. Tenemos también otras tres habilidades que veré en su, su debido tiempo. Maratón aumenta 200% la resistencia. Mi estamina me aumenta 200%. Permitiéndome recorrer distancias mayores. Es buenísimo, entonces es buenísimo. Esto es lo que a mí me encanta. Me encanta correr y no cansarme. Eso, eso que, que me canso rápido me fastidia de que no puedo correr. De que soy lento porque se me acaba la estamina y no puedo correr. Ah. Ese es un defecto grande en el juego Operación 7 cuando yo solía jugarlo. Tú corrías 5 segundos y estabas cansado. Entonces saltabas, te cansabas. Y entonces es un lío bastante grande. Otra razón por la cual yo uso Maratón es porque eh, me ayuda a mejorar mi AIM, mi, mi AIM, mi apuntado con el mouse. ¿sí? Cuando estoy disparándolo a un enemigo, eh, lo, lo que hago lo que muevo tengo que mover el mouse obviamente el mouse la mira tengo que moverla para a darle al man en cambio si uso por ejemplo marcha veloz que es la que la mayoría de la gente de usa la mayoría de la gente usa es más fácil si ¿sí? yo lo probé y llegué a esa conclusión es más fácil con marcha veloz disparar a las personas eh, esquivar balas y todo eso incluso lo han dicho otras personas como por ejemplo eh, mali riborn lo dijo en un video entonces es por eso que yo uso maratón en esta segunda habilidad. Tenemos también bolsa de equipamiento. Te permite traer tanto un arma montada como equipamiento táctico extra. Esto es si tú quieres tener dos granadas eh, y dos flash. O sea, dos granadas de cada tipo. Dos granadas en este espacio y dos granadas aquí. Para eso sirve estabilidad. Si eres de tipo explosivo, eh, podría usar estabilidad. La verdad a mí no, no, no me gusta. Prefiero usar maratón o marcha veloz. Paso ligero. Silencia el sonido de tus pasos al caminar. Atención. Esto es solo al caminar. Si corres, inmediatamente se te pueden escuchar los pasos mientras corres. Esto solamente funciona cuando estás caminando. Así que, ojo aquí. Y bueno, marcha veo, aumentar la velocidad de movimiento al apuntar un 50%. Sí, sí, eso es lo que hace. Eh, te caminas más rápido mientras estás apuntando. Si te mueves hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, te mueves 50% más rápido mientras estás apuntando. Esa es la segunda. Esta es la segunda habilidad que yo más recomiendo eh, para juegos así. rusier que rusiar juegos frenéticos, por decirlo así. Eh, yo, yo recomiendo maratón o marcha veloz. Este sí no lo recomiendo mucho, pues tienes que estar caminando todo el tiempo para que esta habilidad funcione de maravilla. Entonces, nada. O marcha veloz o maratón. O si eres bien granadero, tú usas esto. Por ejemplo, un secure point que tiras dos granadas una detrás de la otra para asegurar de que mates a los enemigos en la tercera habilidad yo uso protección contra explosivos esta es muy buena para el tipo de juego que yo hago según mi opinión eh, reduce el daño 40% de los explosivos me tiran una granada y si me impacta a 3 metros ese daño eh, se me reduce un 40% o sea recibo 60% del daño He sobrevivido bastantes veces debido a esta habilidad y es por eso que me encanta. La recomiendo mucho. Para tipos de juego como lo que yo suelo jugar en mis gameplays. También recomiendo recuperación rápida. Que aunque 20% tal vez no es mucho. Sí hace una diferencia. Sí puede hacer una diferencia. Asumiendo de que te tarda 10 segundos en empezar a, re a, a, recuperar a recuperar vida. A recuperar salud. Con 20% menos significa que dentro de 8 segundos, no en 10, sino en 8, comienzas a recuperarte vida. Asimismo, te recuperas más rápido, 20%, 20 más rápido. Entonces, también es muy recomendable. Orejudo. Orejudo también es muy recomendable. Eh, primero que todo, si no tienes buenos audífonos o si no usas audífonos, no sé, te ayuda a escuchar los pasos del enemigo con más claridad. Eh, los enemigos están más lejos y con esta habilidad los escuchas. La escucha como si estuviera cerca. Sí, esto es, esta es una habilidad que la usa también bastante gente. shot es de los que la usa. Es de, Janshot es de los que usa esta habilidad. Y también es recomendable. Yo también lo usé en mi tiempo, lo usé, la probé. He probado orejudo, recuperación rápida y protección contra explosivos. Y finalmente yo me quedé con esta porque prefiero eh, que no me maten tanto con granadas. Esta sí, no la recomiendo para nada. Esto es una mierda. Esto es una porquería total. Desperdicio de, de, de habilidad. Usar un dron cuesta 100 puntos de contribución menos. Un asco. 100 puntos no es nada. 100 puntos es un kill. 100 puntos son 10 segundos capturando el punto en Secure Point. Eso no es nada. Y asesino, pues aumenta la puntería 10% y el alcance 15%. Para cuando tú a cuchillas, cuando tú, tú quieres tirar melee. Eh, y bueno ya esto es tu decisión si quieres tirar cuchillos la verdad a mí no me gusta esta habilidad y bueno pues sí por ejemplo cuando juego con la PDC yo siempre este es el combo que uso para todo eh, ya sea que use SMG ya sea que use rifle de asalto ya sea que use LMG siempre uso recarga rápida eh, maratón o protección contra explosivos aquí maratón lo puedo cambiar a como dije marcha veloz para hacer más fácil mi apuntado y disparado y todo eso, ¿sí? Pero... No, yo prefiero estar corriendo por todo el mapa sin cansarme. Y... Eh, dificultarme más... Eh, el aim, mi aim con el mouse. Y aquí, por ejemplo, explosivos. Tanto granada que lanzar a la gente, pues eso ayuda bastante. He notado mucho la diferencia. Y por eso es que la sigo usando. Y aquí, pues, recarga rápida o... ¿Cuál era ahora sí, cambio veloz. En el sniper si sí, fijo. Uso cambio veloz. Y aquí en esta uso marcha veloz. Ok, la última. Aquí en el sniper uso marcha veloz. ¿Qué pasa con marcha veloz? Que con marcha veloz, primero que todo yo no voy a estar campeando todo el tío Yo no voy a estar corriendo por todo el mapa. como si usara maratón, yo no voy a estar corriendo todo el mapa con el sniper. Yo no voy a hacer eso. Tengo un sniper. ¿Sí? Tampoco estoy diciendo que voy a campear. No, no, no. Claro que no. Pero tampoco voy a rushear. O sea, un punto intermedio. Entonces yo uso marcha veloz para eh, moverme más rápido. Mientras estoy apuntando. Eso también sirve para por ejemplo estás en una esquina eh, detrás de un muro o algo así. Y tú te mueves hacia, hacia un lado. Para salir y ver el campo donde están los enemigos. Disparas y te escondes rápidamente. Eh, mientras apuntas eh, algo así sí es eh, qué más decir no bueno con la sniper eh, recomiendo usar una pistola no recomiendo usar una ballesta eh, es, tienes que tener una habilidad tremenda en el juego para para tener un combo sniper ballesta yo recomiendo más que todo una pistola o si quieres una copeta que a mí no me gustan porque el, el daño eh, tiene, estas armas tienen poco alcance, son una, es una mierda. Estas armas, las escopetas, necesitan subirle más daño que eso. Están los enemigos a 2-3 metros y ya no los matas de una. O sea, es una mierda. Entonces yo le recomiendo una pistola, más que todo la Glock, eh, que es una pistola automática con un daño decente, que con una o dos balas que tires y ya que las disparas rápido, pues matas al enemigo si le tiras hitmarker con la sniper. Eh, aquí en cuchillos yo recomiendo el cuchillo explosivo que es el que yo uso porque porque el cuchillo explosivo tiene más alcance cuando tú lanzas el cuchillo o sea el cuchillo llega más lejos por ejemplo si la granada normal de fragmentación eh, tú la lanzas a 45 grados a una altura de 45 grados tú la lanzas y alcanza los 20 metros. Por ejemplo, tú la lanzas a 20 metros. El cuchillo viene alcanzando los 30, ¿sí? Más o menos así. Entonces es por eso que utilizo el cuchillo explosivo. Además de eso, el cuchillo explosivo eh, se, se inserta, se enchaza, se, se pega a donde impacte. Una pared, que, que una caja, que el enemigo. Y si se le impacta al enemigo... Le quitas vida, así que es seguro que lo mate con el, con la explosión. Entonces es por eso que recomiendo el coche explosivo. ¿Por qué no recomiendo la granada adhesiva? La verdad a mí no me gusta esta granada. ¿Por qué? Por lo, por lo mismo del alcance. Esta granada adhesiva. No sé si es que pesa mucho o qué. La verdad es que cuando tú la lanzas esto. No llega lejos. Si esta granada alcanza 20 metros. Estos esto son solo suposiciones mías. Si esto te llega a 20 metros. Y si esto 30. Esto llega como a 10 o 15. ¿Sí? La tira y suavecita y sin fuerza. Y así tú quieres usar una claymore o una mina. Ya, eso es tu problema. Y bueno, no sé qué más... Uh, ¿Qué más decirles? Eh... O sea, ya, el niper cambió rápido y marcha veloz. Pero el single explosivo que es lo que yo uso. Y para los demás tipos de armas, pues recarga rápida y maratón es lo que yo uso. Es lo que yo podría recomendarles. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna idea para hacer un nuevo video, no sé, otra recomendación. Si, si les gustó lo que hice, no sé. ¿saben? Comenten, déjenmelo saber ahí. Yo les respondo. Ya Bueno pues gracias por la atención Aunque haya sido algo largo el video no sé Pero gracias por la atención Hasta la siguiente que no sé cuándo pueda ser